then you hella won't. Hola, muy buenas, soy Tejairobi. Estamos ya en la parte 30. Ya llevamos muchas partes del GTA V. Ya os digo, la parte 30. Yo creo que nos quedarán unas 10 partes, más o menos unas 10 o 15 para pasarnos el juego. Y nada, ahora, ¿a quién le ha tocado? Pues le ha tocado al Trevor, ya que es el que tiene más misiones por hacer. Ya lo veis, es el que tiene más. Así que le ha tocado al Trevor. Y justamente ha tocado una masacre, ya que era lo que tenía más cerca cuando he salido con el Trevor. Así que me he venido aquí, vamos a empezar. Ah, no, esperas un poco más allí. Así que, como digo, me he venido aquí directo para empezar la masacre. Vamos, vamos a darles duro. Nice piece, dog. Hey, hey, yo, yo, who the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me? Yeah, you, motherfucker. You. What? I'm talking to you, motherfucker. Who else you think I'm talking to, homeboy? I'm getting bored of this. What? It's not legally fucking if you do not penetrate. Toma. Venga, venga. A por los vagos, creo que son. ¿Los vagos o los vallas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, machotes? ¿Qué pasa? Que vengan más, que vengan más. Estoy esperando, estoy aburrido, estoy aburrido. ¡Dios! 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 ¿Cómo ha salido ese? ¡Dios mío! Trevor, ponte la habilidad. ¡Dios mío, chaval! ¿Cómo ha molado? ¿Cómo ha salido ese? Venga, otro. Venga, que recarga, recarga. Venga, otro. Otro. Venga, el que tengo detrás. Venga, otro, los dos que están aquí. ¿Dónde están? No los veo. Ahí hay uno. Venga, otro. ¡Hala! Venga, va, que siga la fiesta. Venga, venga, que aún me queda un poco de habilidad. Venga, venga. Dios, el coche ese, ¿qué hace? Vale, muerto. Muerto, Dios. Venga, venga, llevo 18. Venga, venga, voy perfecto. Venga, sigamos, sigamos. Venid aquí, venid. Vais a morir, pero bien duro. Pero bien duro. Que ha salido justamente otro aquí. Venga, va. Y están en los tejados también. Venga. Joder, cómo se nota, ya lo tengo adivinado. Venga, venga, venir, venir. Venir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mangantes? Venga, vamos, ¿cómo caen, chaval? ¿Cómo caen? Recarga, recarga. Porque no tengo el cargador extendido en esta arma. Que si no, ¿cómo caen, chaval? ¡Hala! Otro. Venga, sigamos. Otro. 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 Dios mío, cómo mola. Putas masacres, cómo molan. Venga, otro, venga, vamos. Otro, madre mía. Madre mía, cómo están cayendo. Cómo están cayendo, cómo mola, chaval. Vale, va, siguiente, siguiente. Siguiente, quiero más enemigos. Me faltan, tengo que llegar a 45 o a 60, me parece, para hacerlo en oro, en verdad. Hay que hacerlo muy, muy bien, Yo ya lo estoy haciendo bien, pues aún hay que hacerlo mejor, me parece, y todo. Venga, 40, 41, 42, 43, habilidad, 45. Lástima, lástima. Casi hago el oro, casi hago. Ah, no, son 50 en esta. Bueno, ya habéis visto, lo he hecho muy bien. Pero aún así hay que hacerlo mejor. Bueno, perfecto, va, misión rápida. Que ya sabéis, es que las quiero terminar rápido. ¿Y por qué? Ah, vale, ya está. Furtiva, iba a decir, ¿por qué coño me sale un punto rojo? A ver, si con un poco de suerte. Toma ya, no le he pinchado ninguna rueda a este coche. Toma ya. Vale, pues venga, a por otra. La más cerca es la T, pero es que la T sería ya una misión principal. Así que vamos a ir a esta. Está un poco lejos, sé que sería. Ah, no, espera. Es que hay, en verdad hay. No, pero sí, la que tengo más cerca, quitando la T, que sería la principal, sería. Bueno, no, va, vamos a hacer la T. Como ya en el anterior vídeo hice bastantes secundarias y aquí he empezado ya también haciendo una, pues va, vamos a hacer la T y ya está. Puede ser que me. Bueno, puede ser no. Seguramente me pasaré el juego y quedarán algunas secundarias. Así que muy probablemente, como hice con el Borderlands, como son juegos que me gustan mucho, pues muy probablemente, aunque me haya pasado el juego, suba las secundarias. Muy probablemente, ya veré, según, ya veré qué hago. Pero de momento, ya os digo, vamos a ir a la T, ya que la tengo aquí al ladito. Así que voy a aprovechar y a la T. A ver, me parece que aquí detrás. Sí, aquí. Aquí. Abre. Abre, que yo sé que. Oye, voy a tener que dar toda la vuelta. Si yo sé que por aquí se puede entrar. Joder. Voy a tener que dar toda la vuelta.
Y mira que ya os digo que yo sé que por ahí se puede entrar, porque a lo mejor es porque es esta misión, pero luego más adelante puedes entrar por esa puerta. Bueno, pero si no, pues hay que entrar por aquí, hay que darle toda la vuelta al puticlub y entrar por aquí. Ya que, como visteis en el anterior vídeo, pues el cabrón del Trevor... Ah, mira, está el tonto este aquí, ¿dónde está? Lo he escuchado, pero no lo veo. Ah, mira, lo estará aquí. Oye, te podrás quejar, ¿eh? Te lo estás pasando bien, ¿eh? Te maté a tu primo, pero te lo estás pasando bien, ¿eh? Pues eso, como decía en el anterior vídeo, el puto Trevor se volvió loco, mató al primo del Wade, mató a la mujer del Wade, a la novia, y encima luego vino aquí y se adueñó del puticlub, o sea, la leche. Y entonces, nada, pues ahora ya el centro de operaciones del Trevor es el puticlub. Que mirar dónde tiene al anterior dueño. Hey, before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. Well, you must know Leon, the old manager. Leon? No. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad? Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, anyway, we robbed and lied and hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? What is the big one? The union deposit. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But it'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Bueno, como ya os podéis imaginar... Y como ha puesto en el título, ahora vamos a investigar el golpe del Union Depository, pero ni mucho menos es el que vamos a hacer ya, ni mucho menos, o sea, no lo vamos a hacer ya, solo vamos a investigarlo. Allá vamos. Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. All right. That doesn't look like much. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas, clap, clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground is hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Examina la entrada de atrás. Ahora, como veis, si quiero me podría poner con el Trevor, pero no. Quiero hacerlo con el Michael y con el Frank. I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. Look, dawg. Light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve? Yeah, huh? Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing?
Está meando, así va. Así va. Qué guapo, tío. Qué bueno, tío, por favor. Vale, Esther, explícame el plan. You mentioned a job before. Something I could help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Busting Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. No quiero hablar, no quiero hablar, de verdad, me están entrando ganas de hablar, pero no quiero hablar porque es que si no os voy a hacer spoiler. Mejor me callo, bajamos la misión y mejor me callo. El helicóptero robado del Trevor. Fuck the police. Tranquilo, vamos en un helicóptero, llegamos de sobras. You're the one who keeps talking about the schedule, Lest. Come on. Tranquilo, Lester, que llegamos de sobras. Be careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Good point. Don't want them jumpy for the breakout. Ah, yeah. So far, yeah. The security's internal rather than external. Quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24/7 waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man, those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh yeah, that's spying on innocent people. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice. Once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction. I was thinking Michael. It might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with them, T. Do whatever Les needs you to do. We need to stay with them and find a place to ambush. Venga, venga, Lester, no hay que perderlos. What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it, won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. Vale, vale, venga, va, perfecto, perfecto. Pues ya os digo, a ver, esto sí os puedo explicar sin haceros spoilers, es lo que os decía ya en varios vídeos. Aquí estamos preparando el golpe, ya lo veis. Uy, que se me van a escapar. Estamos preparando el golpe del Union Depository, que es el The Big One, o sea, el gran golpe. A central station is monitoring the car's position. If the GPS tracker reads it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine! Pero bueno, eso sí os lo puedo decir por eso, porque claramente, a ver, ya os lo dije también y es que ya se ve The Big One, o sea, el gran golpe, o sea, ya se nota que es el último golpe, o sea, no hace falta que yo lo diga. Entonces, es lo que estáis viendo, lo estamos preparando ahora, pero falta mucho, o sea, es al final cuando hacemos este golpe, ya por eso lo llaman el gran golpe. Oh, there's ways to make minutes go by.
Básicamente es que está claro, o sea, no hace falta que yo os lo diga, no hace falta, ya sabéis, hacer un Sherlock Holmes aquí para descubrir que coño, The Big One, el gran golpe. No, es que está claro que es el último, está claro. Pero ya os digo, ahora lo estamos preparando, o sea, no, es que, no nos queda mucho, lo que os he dicho, estamos en la parte 30, si nos quedan 10, 15 partes, debe ser mucho. Pero igualmente, ahora es lo que os digo, lo estamos preparando, no os esperéis que ni mucho menos lo vamos a hacer ya. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. There they are, back out in the open. It'll need to be a quick turnaround, but you can take them in there. Qué pesados con que me aleje, que no me están pillando. A ver, se vería claro, porque si fuese la realidad, se vería claro, coño, pero es un juego. Que coño no me están pillando, dejadme ya tranquilo. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Onion 86 in the building. Now, if I remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big asshole. ¿Qué? ¿Va? Ahora. Sí, puedo hasta bajar. ¡Uy! Iba a decir, puedo hasta bajarlo más, pero no, no, mejor no. Espérate, Lester, que me he querido flipar. Cojones, Lester, cállate. Lester, ¿eh? A ver, para el helicóptero. Porque es lo que os dije en el anterior vídeo. Sé controlarlo muy bien, pero claro, es que cuando hay que hacer movimientos muy suaves es difícil. Vale, aquí lo tengo nivelado, así que va. Ahora sí que voy a cambiar. Podría seguir con ellos, pero bueno, ahora, para hacerlo como me dice la misión, voy a cambiar. La verdad, ya veis, está guapo incluso hasta en esta, el gran golpe está guapo incluso hasta buscar, pues, cómo hacerlo, mola bastante. Hey, so how you feeling about this? Feeling pretty good. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's Trevor. Ah, yeah, Trevor will get it done. And will he? I hope so, man. I hope he holds it together. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well, I ain't pissed off hillbillies, bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? So there's that. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA and your family, man. You know what? I met Amanda and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankton back in the day anyway? This ain't the time. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, all right? Just later. Ya lo sabes, Franklin. Ya hablaremos cuando sea el momento apropiado. No quieras saber la historia antes de tiempo. Hey, when he's got something, Lester will be in touch. Hala, misión superada. A ver, ¿es esta o no? Sí, ya está, ya se ha preparado. Ya se ha superado. Y como os digo, ya está, es esta. Investigar el golpe. Bajo el puente, por el túnel, no sé qué. Bueno, es que ya lo sabéis, que hay que saberlo. Pero no me entretengo a hacer las cosas buenas, porque es que total, yo lo que quiero es enseñaros la misión, la historia y punto. Ya lo sabéis. Es que, pero igualmente me toca un montón la moral de no conseguirlo en oro, porque habiendo sabiendo cómo van las misiones y todo, pero es que es eso, se te piden cosas tan raras que es que no. Vale, pues nada, vamos a hacer la del Michael, que es bastante interesante.
si es la que yo creo, es bastante, bastante interesante. Así que vamos a hacerla ya. Como veis, esto os lo puedo decir ya porque ya lo estáis viendo y alguno más de uno estará pensando, pero ¿qué cojones? Si es el coche del Michael. Exacto, sí lo es. Es el coche del Michael, pero ya se lo ha devuelto su hijo. Vamos a mirar, no sé si... Sí, ahí está. Papá, que lo sepas, he dejado tu coche en casa. Incluso con mis mejoras sigue siendo un coche de viejo. No es el rollo de Gisle, pero ya me darás las gracias luego. ¿Y por qué hay un... ¿Y por qué hay unos hispanos cachas fuera de la Kelly? Pues nada, que eso, que ya me ha devuelto el coche, como veis, no es spoiler ni nada, simplemente ya a la que vuelves a Los Santos ya te devuelve el coche. Y nada, ahora vamos a ir a la casa y esto era lo que os decía siempre, que por eso el Michael era el último en tunear el coche, porque no me servía de nada tunear el coche al Michael hasta el final. Así que en verdad, ahora que lo pienso realmente, vamos a mirar cuánto llevo. Llevo, 20 minutos, no. Vamos a ir directamente... Bueno, es que espérate. Es que quizás en verdad sería mejor dejar... Si es esta misión, creo que es la que es. Así que en verdad la voy a dejar para la siguiente. Vamos a ir a tunear el coche del Michael. Y aunque sea un poco corto el vídeo, lo vamos a dejar ya aquí. Sé que sea quizás un poco corto. Llevaremos 25 minutos cuando lo acabe de tunear. Pero así hago la siguiente misión directamente en un vídeo. Porque la siguiente misión merece mucho, mucho, mucho la pena. Sé que os estoy creando unas expectativas bastante altas, pero es que ya veréis que es muy, muy guapa la misión. Lo veréis, que no, ya sabéis, es que yo siempre os digo la verdad. Ya veréis que la misión merece mucho, mucho la pena. Sandokan, tío, que no estoy, que estoy grabando, loco. Déjame un momento, loco. Loco, loco. Vale, a ver. Venga, va, vamos a tunear el coche a este hombre. Es que en verdad la misión también es larguilla y si la meto ya aquí va a ser un vídeo de casi de 40 minutos, casi de 50 y como que no. Venga, va. Blindaje, 100%. Total, como ya sabéis, con el Michael tengo mucho, mucho dinero. Y es eso, el hijo le tunea algunas cosas, pero no todo, ¿eh? No todo, ¿eh? El hijo no se lo pone todo, le pone, digamos, la mitad de las cosas, pero como veis, no todo, le pone algunas. No, esto, espérate, ese no mola, mola el negro, el negro. Calandra, claramente esta, hijo, tío, es que hijo. Mira, el pito sí, las luces también, la matrícula la mala, hijo, tío. Tienes que ponerle cosas más buenas. Vale, va, metalizado. No sé cuál ponerle, La verdad es que hay muchas, hay 75 colores, así que va, azul. No sé, es el primero que me ha llamado la atención. Ahora lo nacaro para cambiarle un poco el color y ya está. A ver. Fijaros que de verdad os lo digo, de esto no me di cuenta hasta hace mucho, hasta hace poco, que se podía... Ah, pero este es el color secundario. Sí, no, espérate. Color principal. Nacarado. Pero me estaba pintando... Bueno, lo ve así, así mola. Pero entonces ahora el secundario, ¿qué? Metalizado. Ah, ahora... No, no me cuadra, si el nacarado tendría que haber cambiado el otro. Bueno, no sé, igualmente esto era para enseñároslo, pero es que no acabo, ahora me ha fallado. En el online, tú pones un color así mismo, va. Tú pones un color y luego encima le pones el nacarado y queda mucho mejor. Esto está claro que no, el de fibra sí. Faldones ya lleva los buenos, alerón no lleva ni el bueno, si es que hijo, hijo, A mí me gusta más, bueno, en esta ocasión normalmente los de fibra no me acaban de gustar, pero este sí, Cago en hijo, por favor, hijo, mira, ni el turbo, es que hijo, hijo, Y las ruedas, va, se las dejaremos. Que dinero tiene el Michael, así que eso le queda bien. Ala, pues tuneado, ya está. Es lo que os he dicho, sé que queda un vídeo corto, pero bueno, así os he enseñado, ya os lo dije, que quería enseñaros también cómo tunear, bueno, cómo tunear, no, cómo quedaba el coche del Michael, para los que no tengáis el juego. Y nada, ya está, ya sé que es un vídeo cortito, no es tan largo como lo suelo hacer del GTA. Pero, como os he dicho, viene una misión muy, muy guapa, que prefiero casi incluso dejar esa misión sola en un vídeo, porque no os quiero hacer spoiler, pero es una misión muy guapa. Así que nada, la veréis en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, si es así, like y favoritos, y suscribiros. Hasta la próxima.